eso nos hace pensar, a ver, muchachas, ¿en qué materias eran buenas, malas, cuáles reprobaron? Todo. Yo primaria la pasé sin ver, o sea, no, yo fatal, era súper matada. Se ve que eras matada. Matada, te lo juro, pero presiona mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, no. Yo ya como era la tercera, ya a mí nada más me pedían que pasara, porque ya sabían que yo no traía con queso las enchiladas. No, y no heredabas las broncas de tus hermanos. Yo con 4 arriba que yo, ¡ay, otra Guzmán! Y ya tenía que heredar lo malo, siempre es lo que se hereda. No, yo era la primera, la primera de 2 hermanas y convivía mucho con mis 2 primos. Y los 2 primos eran genios de 10, 10, 10, 10. Mi hermana igual y yo, a ver, siempre los viernes, a ver, cuéntales, ¿cuánto sacaste? No. Y ahí con mi cara. Una vez, se los juro por mi vida, saqué 0.6. ¿Cómo sacas un 0.6? Mira tus calificaciones. Ay, tus calificaciones. Esas son de... Pero ve qué mal me fue. A ver, no, yo veo muy bien que tiene colores. Aparte te ponen culero, pero con rojo, güey. Claro. Oye, Marianita, pero las inasistencias, 11... Pero le tapaste 10. Las materias, no se vale. No, pero de todos modos no hay ninguna en la que... Ah, bueno, un 10, debe de ser historia o español. Pero no, son... Eso era educación física. Exacto. No, porque me fui extraordinario de deportes, te lo juro por mi vida. No puede ser. No, yo era pésima y me buleaban, los maestros me buleaban. Una vez un maestro me pegó. No. Sí. Y la escuela a la que iba era tan mala que la cerraron. Hace poco la tuvieron que cerrar, Westminster School, por un acto de pederastia, imagínate. No, ¿qué? Esos eran los maestros que tenía yo. Por eso tenía 5, si no hubiera tenido 10. ¿Y a ustedes les gustaba la parte de abrir cerebros, sapos? Qué asco, sí, me hicieron abrir una lombriz, güey, a mí. No, pues ahí está tu miedo. A mí un ojo de vaca y explotó. Le picamos más de lo normal y así. Ay, no, negro. No, pero aparte olía como a pescado. ¿Por qué? Porque además el humor vítreo es negro y es asqueroso. A mí me encantaban los cerebros, abrir los ojos y luego con el ojo. Comértelos. No, hacía yo con el nervio óptico. No, ¿qué dices? Claro. No, era abrir la rana. Mira cómo era un güey. Sí, eras un batillo. Era nada más esa carita. Yo no sé por qué estaba tan encabritada. Vean nomás, qué furia traigo ahí. A ver, ¿y las calificaciones? A ver, las calificaciones, cabina, ¿tienen? Bueno, ahí estoy. Ahí estás ya en secu, ¿no? Ahí estoy ya en la secu. ¿Es pero en la ciudad? Sí, güey, ya habíamos hablado. Estuvimos en la misma escuela. Sí, tenemos la misma boleta. Pongan mis calificaciones, a ver, que también... ¿Cuál eres? La del medio. La del pelo chino. La del pelo chino en medio, con la güera. Con tu matón. Matón loco. Oigan, pongan mis calificaciones, cabina, para que vean qué colorido. No era niño, el batillo. Chupón. No, pero eso es nada más la tu ficha. Certificado. Mi certificado de la SEP. Ahí están. Muy bien. Está muy bien. No, eso está bien. Esto seguro era en kinder. Educación física. Eso también. Pero hay una que tengo así todas las en rojos, mira. Sí. Es que ¿saben qué hice? 5. Les voy a contar qué hice. Hubo un trimestre que pasé todo súper bien y lo hice para que en el cuarto bimestre pudiera echar la hueva y toda la columna última en rojos. Claro. Porque eso soy, claro que sí, una huevona. ¿Cómo no? 5. ¿Sí? A ver, ¿de quién? ¿De Martita? A ver las de Marta. A ver, yo... No saben mis fotos y se llegan a ver una belleza, ¿eh? Una belleza. A ver, ¿quién soy? El profesor A.G. Memelovsky. No es la de la pegadera chiquita. Soy bien peinada. Me mandaban peinada y salía así. No sé por qué. Qué carita, madre. Seguro te había robado. Ana María. Era mi Miss Ana María. Me acuerdo casi de todos los que salen ahí. Pero qué asco. La Miss era Mariana. Era Gandaya. No, mira, era buenísima. Ahí gente. Espérate. Mira, por favor, acérquense ver esa foto, ve el cachete. Y parecía que tenía colágeno en ese tiempo. ¿No? Perdí labio. Se le acabó ya. ¿De dónde son los 10? Civismo 10. Educación física y la otra no se lee. Ahí me fue muy bien. Nerd. Ahí, eso que no se ve. Vean esa foto, no es horrible. 7. No, es 8, es un 8. ¿De promedio 8. Final? Es un 8, sí. Yo de primaria sí sé que no. Te chupón. Yo en primaria les dije que al principio fatal y el último año que me dijeron ya, o sea, es tu último, ya le subí a 8. Fue tu última oportunidad, sí, Kalimba. Y ya secundaria y prepa, la verdad es que fue bastante ñoña. Oye, ¿y cómo les iba en el lunch? A mí me iba fatal también, me hacían unos lonches asquerosos. Me mandaban una torta con mantequilla y cajeta y se ponía en la lonchera y siempre la cantimplora se abría, entonces quedaba todo pegado. Lo mejor es la torta de huevo. Lo mejor era la torta de huevo revuelto. Buenísimo. Yo llegaba con eso y me hubieran burlado. Sí. No. Oye, ¿y tenemos calificaciones tuyas, Mona? Claro, sí. A ver las calificaciones de la Mona. Seguro fue una hueva la Mona, mira. A ver, sería una flojera. No, qué insoportable. Mira, con moñito. Sin pestaña, ella mira. Con moñito. Niña, tú, yo no. Sin pestaña, güey. Sin pestaña, Mona. Mira, tengo las mismas, ahí están mis orejas. A ver, por la calificación. Ay, Mona, qué bonita. Mira, chupón. Chupón. ¿Quién te preguntó? ¿Quién? Ah, bueno, mi diploma. Mira, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ay, qué asco. Qué asco, Mona. Ahí va otra. Ay, ¿sabes qué? Vete en este set, en este instante. En el maravilloso Alejandro Guillot. Ah, pues con razón. Y este otro era de él. Por eso sacabas. Si hubiera sido en mi escuela, no hubiera sido. Exacto. Mira, reclu. Mira. Ay, no, ¿sabes qué, Mona? Vete. Vete de aquí con tus calificaciones. No, pero espérate, sufría. Era una presión espantosa. Sí, pero no, ningún niño se merece pasar eso. Pero te voy a decir, creo que es bien importante, ¿no? Que sepan que ser nerd en la primaria y eso, luego no siempre te sale bien las cosas. No es sinónimo de inteligencia. Más avispado, porque si no, nada más tienes presión, te sientes, no sé, frustrado. No, cuando a veces la verdad está muy presionado. Un 6 sí, que te costó trabajo pasar, vale más que un 10. Claro. Que fue de, no hice nada. En cambio, ese 6 dices, qué rico pasé. Bueno, no sé, yo no bien en el ballet, pero ya creo que no nos dio tiempo. Es que le mandé una de mi examen de ballet, pero ese sí me fue bien. Sí. Yo tuve diploma en diseño del hogar. ¿Eso qué? Tomaste ese taller y con la regañón. Sí. Híjole, qué cosa te vas a platicar. Sí, iban en la misma escuela. Sí, pero en la misma generación. Ella obvio, como 5 arriba. Y cuando se... ¡Ay, para parar! Vean a la señora aquí que parece gato regalado. Gato premiado.